ahora permitan, en este contexto, permítanme retomar un punto en particular, que es la pregunta, una cuestión de la democracia. Nosotros, en ciertas condiciones, hablamos de la cosmopolitización, de la nueva interconexión, de la conectividad, de la defensiva democrática, como las naciones cosmopolitas que cooperan entre sí, donde el Estado Nacional en realidad desarrolla únicamente una democracia parlamentaria. ¿Cómo se legitima todo esto? Y si lo vemos en el ejemplo de la Unión Europea y lo discutimos en ese contexto, sería probablemente un error partir del supuesto que existe un demos europeo, un sujeto, una nación que le podría legitimar a Europa democráticamente, porque que haya un demos homogéneo, unificado, y apuntaría a que las sociedades democráticas, que en definitiva son los sujetos de la Unión Europea, tienen que abandonar de alguna manera su situación democrática. Entonces, si nosotros tenemos esta idea del demos unificado, entonces se piensa Europa en el mismo sentido de una nación. Entonces, es como Europa es una superdemocracia, es un superestado, es una nación writ large, escrita con todas las letras. Esto supone o pone en funcionamiento una especie de nacionalismo europeo que además colisiona con los nacionalismos de los demás países. Yo creo que la salida podría ser una variante interesante de la evolución o del desarrollo, es que no se tenga ante la vista por objetivo un demos europeo, sino una cantidad de demoi plurales. Es decir, en el sentido plural, efectivamente, de la palabra demos. Entonces, una Europa cosmopolita debería, que en esta diversidad de democracias democráticas, debería interconectarlas desde un punto de vista europeo, pero sin que las democracias nacionales sean abandonadas. Por el contrario, las democracias nacionales deberían ser reconocidas permanentemente en su diversidad o en su diferencia. Y pasaríamos de una identidad entonces a identidades repartidas, vidas, de una comunidad identitaria a una comunidad de proyectos, a una comunidad de cambios, del cambio de la modernidad, a una comunidad que responde a los desafíos de la modernidad. Esto es lo que se podría desarrollar. Y de un enfoque multinivel, de múltiples niveles, de la política europea, tal como muestra también la ciencia política, se pasaría a un multicéntrico. Hay muchos centros, no uno solo, es un modelo de gobernanza. No solamente existe París, sino que existirían muchos centros en los cuales se podrían formar ciertas comunidades e instituciones políticas, y que la democracia radicaría. Entonces, es que en diferentes niveles se podría participar, en los diferentes niveles que presentaría la democracia con este sentido.